Alfredo Grande y la participación en este cuarto encuentro de subjetividad y trabajo que se realiza aquí en La Toma. ¿Y en qué consisten esas máscaras de la impunidad? Bueno, por ejemplo, la democracia formal. La democracia formal es una máscara porque legitima la impunidad de la sobreexplotación. ¿Qué mejor máscara? Por eso yo pensé alguna vez en el nunca más. ¿A qué se le dijo nunca más? Al terrorismo de Estado, pero hasta ahí llegamos. O sea, nunca más va a ser necesario una dictadura cívico-militar, como siempre recordaba el Toto Zimmermann, sino que ahora con la democracia formal, con el Estado de Derecho, es más que suficiente. O sea, es tan brutal que con el Estado de Derecho puedas lograr mayor tasa de explotación que con la dictadura cívico-militar. Y hay ejemplos. Lo que hizo Menem, todavía estamos en deuda con el menemismo. Menem hizo una brutalidad mucho mayor que la dictadura militar, aplaudida. Que la única culpa fue de Neustadt. El único culpable fue Neustadt. No, no puede ser. Sería un genio, sería más genio que Picasso. No. Había toda una complicidad y muchos hoy del kirchnerismo son menemistas conversos. El mismo presidente estuvo a favor de la privatización de YPF. Entonces, callarse esto o tolerarlo o hacerse el tonto tiene un costo terrible porque te paraliza. ¿Qué podés decir si vos estás apoyando a alguien que después antes apoyó todo lo contrario? Bueno, así no hay salida. Mejor dicho, la única salida que tienen es ponerte un cuco mayor. Concretamente, un hombre se quiere separar de la mujer y viene un estúpido que le dice, mira, no te separes de esta mujer, porque si te separas de esta va a venir otra que es peor. El peor de los refranes es mejor malo conocido que bueno por conocer. Acá sería mejor malo conocido que peor por conocer. Entonces se logra una subjetividad conformista, resignada, casi te diría idiota, que paraliza toda lucha verdadera. Por suerte están los obreros de Kraft, del subte, comisiones internas, como bien se dijo en esta mesa, resistiendo. Pero cuando yo lo veo a Zanola preso, me doy cuenta que era cierto, que peor el remedio que la enfermedad. Ese hombre tiene, en un estado normal, ese hombre tendría que ser fusilado. Zanola, el poder que él representa, ha mandado morir gente. Hay gente que ha muerto, no son medicamentos truchos, son venenos. ¿Te acuerdas de la leche Jongiano en la primera época de Menem? Le daban a los pibes leche contaminada. Son crímenes de lesa humanidad. Se ha matado gente con alimentos, con remedios, con tóxicos, son asesinos por naturaleza. Entonces dejemos, los juicios de los represores está bárbaro, pero ¿quién se ocupa de mandar a un tribunal por asesinatos masivos a estos funcionarios que toleran este tipo de cosas? Bueno, si no reaccionamos ante esto, y por eso yo planteaba el tema del odio, y bueno, vamos a hacer simplemente un cambio de figurita, y del ludo vamos a jugar a la boca, de la boca al truco, del truco al culo sucio, la cosa de fondo no se va a mover. Acerca de la última publicación que ha presentado, contanos acerca de esta edición. Bueno, sin ninguna falsa modestia, que sería absurdo, es un libro importante, no porque yo lo haya escrito, sino porque lo ha editado la Fundación Pelota de Trapo. Es un libro que toma muchas de las crónicas que yo escribí en base a noticias periodísticas que ellos me mandan. Yo soy uno de los redactores de la agencia de noticias Pelota de Trapo. La presentación la hicimos el lunes pasado junto con Vicente Citolema, Baruto Morlachetti y Susana Echigoyen. Y realmente el libro, que se llama Crónicas de Trapo, del psicoanálisis implicado, yo creo que es un análisis institucional de la sociedad actual, digamos, tomando quizás sus indicadores más miserables como el hambre, la tortura, la trata, es decir, una serie de temas que yo creo que, por lo menos la gente que lo ha leído, porque las crónicas se han estado distribuyendo en todo este año y medio, de una manera tal que obliga a sentir. Yo creo que la clave hoy, además de pensamiento crítico, es un sentimiento crítico. Creo que estas crónicas, por el estilo que han sido escritas, permiten sentir. Cuando uno siente cosas que antes no sentía, piensa cosas que antes no sentía. Me parece que un mérito del libro es ese. Así que, bueno, me encantaría desde ya. Espero que lo lean. Y y bueno, es un libro. Creo que ese libro es un arma. Un arma para seguir peleando por una sociedad más justa.